Hello, good evening. Just give me one second, please. Hello. Good evening. Good evening. Hello, good evening. Wait a second. One second. Hello, good evening. Flor Carolina, good evening. Good evening. Good evening, Good evening. Ever. Good evening, Miss. Good evening, Carolina Tatiana. Good evening, Luis. Good evening, Jasmine. How are you today? How are you today, you guys? Good, bad, so-so. How are you today? Very good. Nice, nice, Ever. Thank you for sharing. Good, good. That's great. Hello, Flor. How are you, Flor? I'm fine, Miss. Great. Hello, Giovanni. Hello, hello. Welcome, welcome, Mister. Hello. You stay, Miss. How are you? I'm good. Thank you for asking. Good, good. Ay, este mouse que no sé qué le pasa. Oh my goodness. Okay, hello. Fátima Liliana, hello, ahí está ingresando ahorita. Okay, okay, Fátima Liliana, hello, welcome. Hello, Stephanie Arias, welcome, Miss. Hello. Hi, teacher, thanks. Hello. Okay. Can you hear me very good? ¿Me escuchan bien? Yes or no? Loud and clear. Ah, nice, nice. Es que está raining so hard here in Samuel. Al fin, llovió, ya no llovió fuego, llovió agua. Con razón, era el calor aquí. Ya le va a llegar, ya le va a llegar por ahí. Porque sí está lloviendo súper fuerte ahorita aquí en San Miguel. Entonces, yeah, so, but, yeah, it's a little bit. Pero mejor, gracias Dios mío, because it's raining. Okay, so let's start today's class. Vamos a iniciar con la clase del día de ahora. So today we have English for Board Program. This is basic model one, right? Today's date, it is Wednesday, July 27, 2022. My name, one more time, is Lizeth Rosemary Alvarado Martinez, okay? And we are going to start and continue with unit number four. Okay, vamos a continuar con la unit number four. And the name of the unit, one more time, it is addresses and places, right? And we are going to review a little bit about that. Vamos a repasar un poco de eso, vea, acerca de las direcciones. Yesterday, I forgot to send you the what was the name? The respuestas. Ayer se me olvidó enviarles las respuestas de la actividad que estábamos haciendo yesterday, okay? So we are going to do something different today, okay? Vamos a tratar de hacer algo un poquito diferente para el día de ahora, okay? So yes, today we are going to learn some new prepositions. El día de ahora vamos a aprender unas nuevas preposiciones, okay? Muy importantes preposiciones, by the way. And you are going to be able to describe where do you work, like the place exactly. Van a ser capaces de decir exactamente dónde trabajan, like maybe like the places around, and also what else, what else, and more prepositions. Vamos a estudiar más preposiciones, porque aquel día pues solo vimos la básica, hoy vamos con un poquito más, ok. Hello Adela, welcome Adela. Hello, 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 how are you, Miss? Stephanie Yesenia, hello. Nice, Adela. Hello, Stephanie Yesenia. Segura, señora. ¿No se escucha? Well, me avisan si no me escuchan, ok. Hello, Wilber Beltrán. Hello, Stephanie. Hello. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine, you? Good, I'm good, thank you for asking. Okay, so let's move on. Good noches. Hello, good night. Well, good evening, Mr. Sorry, good evening. Okay. So as I was telling you, today we're going to practice a little bit more of prepositions of place. Vamos a practicar un poco
de más preposiciones para decir dónde se encuentran ubicados ciertos lugares. Okay, so we are going to do that. To start, yesterday we were learning about places, right? Para iniciar, ayer estuvimos aprendiendo algunos lugares, ¿verdad? Y los estábamos mencionando. Like, for example, how do we say teatro in English? Tell me, how do you say teatro in English? Theater. Theater. Yes, very good. How do you say parque in English? Park. Very good. How do you say museo in English? Museum. Very good. How do you say cine? Cinema. Very good. How do you say zoológico? Zoo. Zoo. Very good. How do you say, oh my goodness, let's see, escuela? School. Ajá, school. How do you say peluquería o, no, peluquería parece que fue así, peluquería, how do you say that? Hair salon. Hair salon. Hair salon, very good. Yes, very good. How do you say, ¿qué otros lugares? Oh my goodness, ah, farmacia, farmacia. Pharmacy. Very good. How do you say? Tengo una duda, tengo una duda. Tell me. Ajá. Es que en el en la actividad, en la última actividad de ayer, había una palabra que decía drugstore. Qué buena pregunta, me dice. Very good. Vaya, pharmacy, okay, se le dice al lugar donde vamos y compramos medicina, okay? Pero drugstore, wait. Let me fix my ideas, okay? Pharmacy, puedes encontrar hasta, like, personal things. O puedes encontrar cosas personales, ¿vale? Se han fijado, por ejemplo, quiero ver qué farmacia es. Oh my goodness, I don't know. Pharmacy, la vida. La vida. ¿Cómo? De esas creo que no hay en San Miguel. No, no hay. ¿Cuál es eso? No, pero igual, o sea, una farmacia donde tiene de todo, ok, sería pharmacy. Ahora, drugstore. Drugstore es solo donde hay pura medicina, ok, mister. Pura medicina, no venden más nada. Ok, por ejemplo, las de del Hospital Nacional, o maybe las de, o las de seguro, ok. Esas son drugstores, ¿ok? Solo las que venden medicina, o sea, pura medicina nada más. También otras que he visto que venden solo medicina. Bueno, no sé si venden, no me he fijado si venden otras cosas, pero solo he visto que medicina es la Farmavalue, no sé. Yes, ever. No sé qué otras, ahorita no me recuerdo. Quizás para poder diferenciar, las farmacias serían donde venden snacks, bebidas, todo eso. Very good. Sí, y venden hasta maquillajes a veces. Aquí, por ejemplo, una pharmacy sería como la buena. No sé si ustedes han escuchado de esa pharmacy. It's a very known. La buena se llama aquí. Es muy famosa aquí. Entonces, ellos venden de todo, hasta productos de maquillaje, medicina, papel, everything. Everything. Entonces, ya solo la drugstore, only medicine, ok, solo medicina, ok. And yes, any other question? No sé si hay alguna otra duda. Thank you. No problem, mister. Very good question. Esa es una muy buena pregunta, sí, es cierto. Y a mí se me olvidó mencionarlo, ayer, la verdad. También estaba, por ejemplo, iglesia. How do we say iglesia, everybody? Church. Church. Ajá. ¿Y cómo se dice área de juegos? Playground. Okay, very good. How do we say centro comercial, les dije? Mall, very good. Yeah. Wait. Just give me one second. Okay. Quiero ver quién. Okay, so... Ok, ahorita me están avisando varios de sus compañeros que van a estar ahí, pero van a estar de oyentes. Cuando estemos de oyente,
pongan entre paréntesis, pongan ahí que estamos solo escuchando, ¿ok? O porque Miss Karen, ok, Miss Karen ahí tiene activa el micrófono, creo yo. Porque ahorita me acaban de avisar varios, pero sí necesito que pongan ahí a la par que solo me están escuchando, please. Porque ese es, pues recuerden que la participación es muy importante, ¿ve? Al mismo tiempo de estar por acá, ahí aparte de encender la cámara. So please, please, ok. Cuando estemos solo de oyentes. Uy, ¿qué hice? Hello, Will, welcome. Hello, Karen. Hello, Verónica. Ah, buenas noches. Hello, Miss. Hello, ok. Pero tiene que escribirlo en la parte de su nombre. Espérame, Jasmine, ahorita se lo voy a escribir aquí a la parte de su nombre, Miss. Para que porque si ese es el hello. Ahí me dijeron hello, we no les dije hello. Quiero ver, Verónica creo que también me dijo que estaba de oyente. Vamos a poner aquí oyente, ahorita. Oyente y Fátima parece que me dijo también. Ok, so, yes, thank you very much. Wilber Beltrán, I think he's eating. Creo que está comiendo, pero no enciende la cámara. Ok, no, so, ah, okay. So what happened? Where is your camera on? Okay. Me estoy vistiendo. Ah, okay. So don't worry. That's okay. Don't do it. Don't activate your camera. Okay. So let's go. Next activity that we have right now, it's that I am going to do this activity in which you have to find the pair. Vamos a encontrar la pareja. Okay. Me van a decir dos letras. Esto ya hemos hecho un juego similar la vez pasada. Y ustedes me van a decir dónde está la pareja. Presten atención porque yo siempre me doy cuenta quiénes están prestando atención. Y quienes no, porque, o sea, depende de cómo me mencionan por ahí, pues yo sé, ¿verdad? Quiénes están. Ok, Miss Fátima Liliana. Ok. Ok. No problem, girls. Es que no hay problema que están de oyente. Pero sí me dicen presente, ¿verdad? A la hora de pasar asistencia. Ok, let's go. So. Acá tenemos, okay, we have these lines, these sharp squares. Tenemos aquí estos cuadritos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre vamos a ir viendo the pair. Vamos a ir encontrando las parejas, okay? So, let's start. I want to start with Miss Adela. Adela, tell me two cards. Dime dos cartas que tú quieras elegir ahorita. Adela, please. Sería el nombre, ¿verdad? Sí, pero el nombre que aparece. Número, ajá, yes, yes, exactly, yes, please. Sería A3. Ajá. Ahora tienes que encontrar la imagen de eso. La que tú quieras. No te preocupes, don't worry, Adela, don't worry. Don't worry, that's okay. Uh-huh. B5. Ooh, almost. But good try. Let's go next one. I want the help from, please. Ever, tell me. Two cards, 1, 2, 3, go. B2. B2, uh-huh, and? A7. A7, okay. Ooh, but good try, Ever. Good try. Let's go next one. Flor Carolina, 1, 2, 3, go. Sería C2. Ajá. B2. B2. Ay, no, Miss. No se fijó, ¿verdad? Era lo de Ever. La confundí con la de Yes, and I was like, Okay. Carolina Tatiana, what about you, Miss? Sería A1. Okay, A1. Uy. Todavía no ha salido, pero let's try. Ajá. BC. B. 6. No. Good try. Let's go next one. Hello, Angel. Welcome. Vamos a ver, Luis. Mr. Luis.
B1. Ajá, B1. What is that? I think es un museo. Okay. Ajá. B7. B7. Almost. Oh, okay. Yeah. Easy. Yes. Wilber Beltran. Yes, tell me, mister. A7. Ajá. B1. Vamos a ver. Yes, very good. What is the name, mister, for that? What is the name? ¿Cuál sería el nombre? Museum. Yes, museum. Very good. Stephanie Arias, tell me, miss. A3. Yes. B7. Almost, miss. Vamos a ver, next one. Stephanie Yesenia, tell me. A1. Yes. B7. Yes, wow. Si estaba prestando la atención, la miss. Good. Will. Ah, no, Will. Tell me, Will. 2 cars. Vamos a ver. Ok, ahorita. Solo que. Espérate. Estaba tapadito porque tenía todos así. C2. Ajá. No sé, no había salido. Sí. Yes, sí, por la carita que hizo. Sí. No, es que como estaban tapados ustedes, no sé, creo que tal vez ahí arriba. No sé si era A5. No. No. ¿Cómo que estaba tapado? No entiendo, mister. Lo que pasa es que como a mí me aparecen aquí, no solo me aparecen todos, sino que me aparecen como 4 aquí. Por ejemplo, soy Wenda Wilber, me veo a mí, a usted y a Stefan. Y ahora. Ah. Ajá, entonces. Yo no veo a nadie. Necesitado. Ajá, yo no miro, ahorita yo no miro a nadie, entonces, pero that's why, oh, I understand. Moverlo hacia la izquierda. Ajá. Ah, oh. Sí, no, ya lo moví para abajo, ya los dejé todos abajo. Let's go, okay, vale. Giovanni, después Wilber Beltrán. Giovanni, go, tell me 2 cars. A4. Ajá. Sí, estuvo pendiente. Vamos a ver si estuvo pendiente. ¡No! ¡Ah! ¡Wilber Beltrán! Casi, pero sí, ya salió. Yeah, yes. A5 y A6. A5, A6. No. Let's go next one, but good try. Let's go one more time with Flor. Tell me, Flor. Yo otra vez. Yes, please. A4. Yeah. Sería A6. No. Ay, no, me equivoqué. ¿Dónde era esa? Ever, tell me, Ever. A3. Ajá. A3, ajá. A4. Good. ¿Cómo se llama esa? Ever? This station. Yes, amazing. Thank you very much, mister. Let's go next one. Next volunteer. Volunteer. Okay, Wilber Baires. Hello, mister. Tell me. Hello, teacher. Hello. Yes. Dígame, mister. What car? A6. A is. Pero, la A5 es A5. Ah, perdón, es que no veo bien, teacher. Ah, no problem, es que están un poquito lejitos y no los puedo acercar ahorita, pero yes, tell me, mister. A6. A6, ok. No! ¿Por qué me siguen diciendo esa? What? No. Al menos esas ya se me quedaron. Yes, Wilber. Wilber Beltrán, yes. Después Giovanni. B5, ajá. A5. A5, okay, let's see. Yes, can you tell me, please, Wilber Beltrán? What is the name?
Library. Library. Repeat. Library. Yes, very good. Let's go, Giovanni. Tell me. B3. Yes, B3. Ooh. A2. A2. Okay. Oh, my friend. No. Next volunteer, volunteers. Let's go with Wilber Beltrán y después Giovanni one more time. Sería B2. B2, And? A2. What's the name? Hospital. Yes, very good job, mister. Bárbaro, toda la que está adivinando. Yeah. Fácil. Giovanni, go. Let's go. B4. Okay, B4. Ay, a ver si se acuerda, mister. A6. Yes, what's the name, please, Giovanni? Restaurant. Yes, thank you. Okay, Wilber Beltrán, yes, go. Marina, Sería B6. B3. Yes, can you tell me the name, please, Wilber Beltrán? Fire station. Yes, okay, next volunteer, volunteers, the last one, even though you can see them, but you have to help me, Help me, help me. Please, Alonso, okay, tell me, mister. C1. And? C2. Yes, what's the name? Park. Yes. Hi. It is park. Okay, let's go. And now we are going to have the attendance section right now. Okay, vamos a tener la sección de asistencia right now. Please say presente. Por favor, digan presente. Okay, Adela Yamilet. Presente. Ángel Rodolfo. Presente. Brenda Verónica. Brenda Verónica. I know, I think she. Pero mi solo tiene que decir presente. Because you are oyente, pero. Ok, Carolina Tatiana. Carolina Tatiana. Presente. Ah, okay. Presente. Ok, Diana Elizabeth. Presente. Hello, Miss. Welcome. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Ahí está también, Miss. Flor Carolina. Presente. Yasmín Esmeralda. Presente. Gracias, Miss. Karen Yasmín. Presente. Kenia Lisbeth. ¿Qué pasó? Ay, creo que también Kenia. Presente por si acaso. No, todavía no, Miss, no ha llegado. Pero ya casi. Está cortado, por favor, no di. Ah, me escucha cortado, Fátima. Ok, okay. Presente. Dígame presente. Presente, mi presente. Ok, ok. Sí, ya. Ok, let's go now with Lorena y Dalia. Creo que ella me pide permiso otra vez. Luis Alonso. Presente. Metzi Sofía. Hoy sí, presente. Hoy sí. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente.
Very good. Thank you very much. Nice, nice. Okay, let's go and continue. Today, Wilber Beltrán, you are the one, okay, to stay. Ahora a Wilber le toca quedarse. Recuerden que siempre, para el futuro, ¿verdad? Siempre anoten si tienen alguna duda sobre algo de los temas que vayamos estudiando, ok, anótelo. Y como les he dicho a cada uno de ustedes, cuando termine la clase, pues usted me puede preguntar ahí en WhatsApp, ok, o también puede, ¿cómo se llama? Mandarlo en el grupo, ok, o acá, pues ya al final de que lo termine de explicar el tema, pues también puede preguntar. Siempre no se quedan con la duda, ok, that's very important. So, yes. Okay, let's move on. Let's go with the next activity. Thank you. Ay, vi que alguien mandó mensaje. Give me one second. Okay, pues aprovecho. No problem, dice. Okay, now. Yes, it's true. No nos invita, ¿verdad? No, that's not fair. Okay, practice. So, as no you can. Ah. No, no, no es Messi, es Ángel, Ángel que dijo que iba a cenar. Ajá, yes. No creo que también estamos cenando al mismo tiempo. Don't worry, I know you have to eat. You are in the comfort of your house, so don't worry, okay? No hay problema, solo avíseme porque pues, vea, le voy a preguntar y van a estar comiendo. Ajá, no, no, no. Okay, so let's go. Yes, no. Okay, so now, the activity that I have for you right now is that it says, draw a map of your workplace, ok? Quiero que dibujen, no, no tiene que hacer casi, vea, gran dibujo, pero quiero que dibujen un mapa de su lugar de trabajo. Name the different places. Use there is and there are, ok, to describe it, ok? ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera, les voy a explicar, pero solo déjenme ir a mi pizarrita, so you can see it. Vaya, por ejemplo, le puedo explicar. Ay, güey, quiero una lines, pero. Ok, voy a hacerlo con esto, vaya. Este es un lugar. Ay. ¿Y por qué no me deja hacer otro? Ok, aquí está. Voy a ver qué lugar me invento, porque I don't know what place to say, but. Wait. So this is my workplace, ok. Vamos a decir que. My workplace, mi lugar de trabajo es acá. It's, this is my school, okay? I work for a school, okay? So I work in this school, okay? And then next to my school, there is another school. Well, basically I work in a high school. Es un high school, ya me acordé, no es school. High school. They are in the other side of the high school. We have, okay, centro de gobierno, okay, centro de gobierno. And then in front of these here, estas son mis, okay, my workplace, okay, estos son lugares que están alrededor del lugar donde yo trabajo. Let's see. What is there? A bakery. There's a bakery. Por eso los teachers estamos gorditos. Then we have a photocopy here, photocopy center. And then hay un centro de fotocopias acá donde sacan impresiones y copias, ¿verdad? Y acá, here, there is a house. So, bless you, mister. Okay, so. Here, recuerden que pues pasa, aquí tenemos algunas calles, ¿verdad? Entonces, ayer les explicaba cómo íbamos a decir avenidas, blocks, también, o ayer o antier, no me acuerdo, pero les explicaba que podemos decir avenidas, avenues, streets, and blocks, right? For example, here, I think this Cárdenas Street is the name. And then here we have the, I think it's Primera Avenida Norte, I don't know. But I'm gonna, First Avenue, okay? Lo voy a poner First Avenue porque I don't remember it for real, I'm sorry. Okay, that is the name for this street. And this one, I think it's the second, I don't know. Second Avenue, okay? La Segunda Avenida, okay? So, as you can see, todo eso, obviamente, es la Cárdenas Street, ¿ok?
What I want you to do is that I want you to draw something similar to this. Quiero que dibujen algo similar a esto, okay? About your workplace. Porque creo que no todos trabajan en el mismo lugar. O sea, sí trabajan con la misma compañía, pero no en el mismo lugar. So, I think you have different places. Solo algunos creo que trabajan juntos por lo que he escuchado y por los comentarios de ustedes. Entonces, creo que todos los lugares, o sea, los lugares que quedan alrededor de donde usted trabaja son diferentes. Okay? So, what I want you to do is that I want you to do like a croquis of the places that you have near, okay? De los lugares que tengan cerca, okay? So, let's go and do it. I'm gonna give you, for this, I am going to give you only 3 minutes, okay? 3 minutes so you can work on this. Le voy a dar 3 minutos para que puedan trabajar en esto, okay? Let's go. Please, please. 3 minutes. Hello, Lorena y Dalia. Welcome, miss. Welcome. Hello, miss. How are you, miss? How are you? I am fine, thank you. Great, great, great. Okay, miss. ¿Sí me escuchó mi explicación la que acabo de dar? Que vamos a hacer este un mapa de donde tú trabajas, okay? O sea, de los lugares que quedan cerca de tu trabajo, okay? Okay, let's try it, okay? Okay. Okay. I'm gonna give you 3 minutes so you can do this. Teacher, solo una consulta. Yes, tell me, Carolina. Juguetería es Toys Store. Toy Store, yes, así es. Toy Store. Me hice una consulta. Yes. ¿Cómo se diría tienda de telas? Sería fabric factory. Porque tela se dice fabric, ya te voy a escribir. Okay. Tela se dice fabric, okay. Cualquier tipo de tela, bueno, no cualquier tipo, porque hay de algodón y todo eso, pero tela en sí general, quiero decir, se dice fabric. Entonces, y fábrica se dice factory. Entonces sería fabric factory. Okay, gracias. No problem. ¿Ya? Yeah. ¿Y algo de servicio? ¿Cómo se diría? Yes. Okay, sería, one second, sería. Que eso sino like sería PetSmart, no hay agroservicio United States. Póngale agroservicio. Agroservicio, póngale. ¿Alguien más tenía una pregunta? Vi que alguien levantó la manito por ahí. Ah, sí, yo creo que me... ¿Yes, sí, dale? Sí, sí puedo. Dígame, dale. Sí, dígame. Sí, pero ¿cómo es cuando es como para un local donde hacen como uñas? Ah, nail salon. Nail salon. Ajá, nail salon. Sí. Ajá. Ok, Wilber, no, escuché a Carolina, Tatiana, dígame, y después Wilber. Tengo una duda, ¿el Rosario sería café o bakery? Bakery. Este, el Rosario hace pasteles, ¿verdad? Sí, es bakery. Ok, ok. Es a bakery. Una consulta y le mandamos la foto o cómo es la cosa. Yes, please. Send me the picture. I want to see it. And also, Wilber Beltrán. Ya después vamos a hacer oraciones, pero sí, I need the picture. En el caso de una venta así de comida rápida. Fast food? Restaurant? Pero no, o sea, no es comedor. No, un Don Pollo. Entonces sería. Póngale. Mr. Chicken. Mr. Chicken. La verdad que sí sería en inglés, Mr. Chicken. ¿Cómo se dice
joyería, teacher. Jewelry, jewelry. Jewelry. Ajá, jewelry. Este estaba, este, Mr. Wilber. ¿Qué si lo pongo? No, póngale Don Pollo, Mr., porque así se llama el lugar. Ajá, sí, sí, porque por ejemplo, yo que aquí se llama centro de gobierno, ese lugar es donde dan las partidas de nacimiento y like, things like that. No sé, no sé si estoy equivocado o algo, pero creo que las, creo que los lugares y las calles, creo que no se les cambiaba el no, ajá, el nombre. No, 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 ajá, por ejemplo, no, a menos que sea, digamos, nombre exacto, va, pero si ya es avenida, obviamente sí va. Ha venido ya, ajá. Pero primera ya avenida tiene... sur, ajá. Pero en esa de las calles no. Por ejemplo, la, ahí, este, esta es Cárdenas, Cárdenas, así se llama, Cárdenas Street, así es porque la institución se llama Joaquín Ernesto Cárdenas, entonces por eso se llama Cárdenas, ¿verdad? La calle, en honor a la institución. So, yes, no cambian, los nombres no cambian, nombres propios no cambian. Uh-huh. Yes, yes. Y para poner primera calle poniente. First West Street, I mean. First, primera calle poniente, eso sería First West Street. Miss. Uh-huh. Thank mire, you. No problem. ¿Cómo se le llama a una empresa donde hacen afiches publicitarios? ¿Cómo se llama el lugar? Ay, no, West es aquí. Ah, sí, está bien. No, no sé. Este, pongámosle ads, ad store, ads, que es de anuncios publicitarios. Yes, Adela. Para decir clínica de odontología o odontología. Dentist, sí, dentist center. Okay, gracias, teacher. No problem. Mis, ¿y para una referirse a una tienda donde venden solo cosas deportivas? Sport shop or store. Sport. ¿Para una tienda de ropa? Sport clothes. Gracias. No problem. Teacher, para decir pasaje. Block. Era block. Tienda de ropa, Miss, es shopping. No, clothing store. Es así. Clothing store. Imprenta, ¿cómo se dice? I'm sorry, one more time. Imprenta. Donde, así como eso, app store. Aquí. App store. ¿Qué significa de anuncio? Cualquier cosa, ¿verdad? De que pues sea tarjeta, lo que sea, y lo imprimen en estos lugares, ad store. Two more minutes, okay, two more minutes so you can finish. Dos minutos más, please. ¿Ya? Yeah? Para decir, este, zapatería. Shoe store. Shoes. Uh-huh. Shoe store. Okay, gracias. No problem. Another one. Teacher, para decir avenida, como dijo, perdón. Avenue. Aquí está. No sé si lo pueden visualizar ahorita. Avenue. Ah, ok. Uh-huh. ¿Cómo puede decir, teacher, carretera vía San Marcos? Sería street, street, sería old street, no, carre, no, es broma. Sería, espérame, sería, ay, muy bueno. So, ok, so sería. Ay, pensé en old street. Es que sería, o sea, literalmente, old San Marcos. Old Street to San Marcos. A San Marcos me dijo, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces sería así, Old Street to San Marcos. Pero también puedes escribir como algo como este,
sería vía calle. No, porque es que ahí va en la street. So, yes, pongámosle así, all street to San Marcos. Porque I don't know how to translate it exactly. Teacher, para decir el centro sería center o con... No, downtown. Downtown. Okay. Teacher, pero la, alrededor del día de trabajo solo venta de ropa y zapatos, todo lo puesto. No problem, no problem. Exactly, that's what I want specifically. Eso es lo, exactamente lo que yo quiero. Que me digan qué lugares hay por ahí. Okay, so what happened to the other ones? Okay, I only have four. What happened? Oh, very good, Carolina, Tatiana. Very good, Giovanni. Wow, Giovanni me puso todos los lugares que están ahí cerquita. Ever, very good. Stephanie Andrade, very good. Okay, so do you remember that yesterday we were practicing using there is a lot of, there are some, there are no, ¿se acuerdan? Que estuvimos practicando eso. Vaya, ¿qué vamos a hacer? Los voy a poner en parejas, ok, a trabajar y vamos, a, porque en la imagen de ayer tuvimos un poquito, oh, el mister, mire, ve, wow, mister. Pero no puedo, mister. No tenía papel y lápiz. Qué genial esa. Ah, pero no me deja verlo, mister. No sé por qué. Yo le voy a mostrar lo que me sale. No me sale nada. No sé qué pasó, mister. No, no me deja. Bueno, voy a silenciarlo porque se está escuchando. No me deja verlo, mister. Yes, Adela, tell me. Very good, Wilber Beltrán. Adela, dime. Te veo que tienes la mano levantada. Fue ya ratitos. Stephanie Arias, very good, nice. Ok, entonces como les iba diciendo, ¿se recuerdan que ayer estuvimos practicando un poco acerca de what happened? Ay, lo que tole. Ay, oh my goodness, Wilber Byers, very good. Karen, thank you very much. Vamos a ver ahora si me deja verla. Ok, what are you going to do right now? So as we are going to work, no, mister, no me deja a mí verlo. Tal vez me voy a registrar, maybe. Ok, so como estuvimos viendo ayer, el a lot of, ¿qué significaba a lot of? Mucho. Mucho de. Ajá, mucho. Very good. Some? Alguno. Ajá, alguno. Y no. Negativo. Negativo, ¿verdad? Y les decía que el no lo podemos utilizar con un solo lugar, ¿verdad? Por ejemplo, acá en este mapa que hay bastante, vamos a ver, creo que no. Ah, sí. There are a lot of schools. Vamos a decir, porque es cierto, hay otra school por estos rumbos acá atrás, está otro high school, near my high school. So, in my, near my school, there are a lot of schools, ok. Algunos, ¿qué puedo decir de algunos de mi mapa? Vamos a ver, what can I say? There are some what? Maybe some bakeries, okay? Business. Ah, business places. Very good. And there is no, ¿qué no hay en mi mapa? There is no. Bus station. Oh, very good. No, si hay una bus station, no la escribí, pero igual vamos a poner acá. There is no bus station, okay? So like that, okay?
ustedes lo único que van a hacer, yo les estoy escribiendo, pero ustedes solo van a hacer es speak, 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 okay, no writing, okay, like we are, you are going to show the map, okay, van a mostrar el mapa que me acaban de mandar aquí en WhatsApp, lo van a mostrar a sus compañeros, very good job, by the way, but you have to describe it, tienen que describirlo, okay, do you understand what you're going to do, si entendemos qué vamos a hacer, yes, no, so-so, si entendemos, teacher. Yes, yes, Adela. O sea, no lo vamos a escribir en el cuaderno, solamente no. Así. Just speak, because yesterday, si se fijaron en el mapa de ayer, no encontrábamos el church. ¿Qué más no encontrábamos? Un montón de bank. Y Will está diciendo que no lo mismo. Es que la iglesia no estaba porque en el parque iban a hacer el culto, dijo Will. Okay, so. So, yeah, so that's why I am trying to do this, okay? Por eso que estamos tratando de hacer, ay, mira, aquí es downtown, me falta la W. Yo les dije a las chicas que eran ateos en esa ciudad. Oh, okay, so, but, yes, tell me. Una consulta, fíjense que acabo de ver que me cayó el mensaje del internet, no sé hasta dónde pueda llegar. Oh, no problem, mister. That's okay, okay? I'm espero que sí pueda terminar. Hopefully yes, okay? Espero que sí. Pueden practicar un poco, okay? So, let's go. I'm going to put you in groups of three, okay? Te voy a poner en grupos de three, yeah. Just give me one second. And describe, okay? Describe because after I will ask you, porque después sí les voy a preguntar, recuerden. Pero tratemos de no escribir, vamos a tratar de recordar lo que nos dijeron nuestros compañeros, okay? Try it, vamos a intentarlo, okay? So let's go, I'm gonna put you in the groups, just give me one second because here, okay? So 1, 2, 3, please practice, okay? Practice, okay? I'm going to give you 5 minutes for that. 5 minutes. Go. Go in, please. Uy, creo que. Uy. Wait, me estaba tratando de moverlo y no pude moverlo. Give me one second, porque lo estaba tratando de mover y no pude porque me llamó. Lo voy a mover, permítame. Ah, estoy solito. Yes, por eso que lo estaba tratando de mover y no pude porque usted me llamó exactamente ahí. ¿Sería usted me va a hablar, teacher? ¿Ella me va a hablar de su imagen o yo le de no, ella le va a hablar de su imagen, se la va a mostrar y le va a decir, sí, exactamente. Entonces ella le va a decir, there is a lot of, y así, ¿ok? Ah, ok. Ajá. Ah, pues cuéntame. La mira, no. Ah, el que mandamos por WhatsApp. Okay. Oh, you're practicing here? Aquí está practicando. ¿Verdad, Miss? Que vamos a ver la imagen y le vamos a ir diciendo lo que hay en el mapa. Miss, yo ando perdida, Miss. Vaya, hizo el mapa, Miss. Miss Jasmine. Haciéndolo estaba. Solo está, por ejemplo, la farmacia donde estoy, la farmacia. Uh-huh. Está a la par de Dentist Center y de un Lab Laboratory. Ok, entonces, vaya, ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Con esos lugares, así como me los acabas de mencionar, solo le vas a agregar there is, ajá, eso, ajá, o there are a lot of, ajá, y ajá, o también me puede, next to, ajá, con las preposiciones. Lo que estuvo enseñando aquel día. Ajá, junto con eso, please. Okay. Y ella, solo se lo va a mencionar usted, Jasmine, a Flor, ok. Va, ok, ajá. Está bien. Y Dalia también, aquí está. Y Dalia también, no lo había visto. Miss Dalia. Entonces las tres ahí van a mencionárselo, ajá, y lo van a mostrar el mapa, ok. Y eso es lo que van a hacer. Okay. No van a hacer preguntas ni nada, solo a chac. Ok, porque cabal, la farmacia está en una línea y nada más, la avenida nada más es una calle y ya estuvo. But now you have to say it in English. Y a la par, no hay nada. Next to?
next to dentist center, next to lab laboratory. And that's it. Y solo eso. Y de ahí, este, después sigue, quiero ver, a la par del laboratorio está un predio baldío. Ah, it's, bueno, no, entonces ahí sería, no predio, se dice, oh my goodness. An empty space, un ¿cómo se llama? Wait a second. Ah, oh, aquí está. No. Ah, sí, aquí está Miss Stephanie. Me salía que no le había asignado. Este. No le... Tengo mal el internet, teacher, y me saca cabrón. Si quiere, mija, apague la cámara, no se preocupe. Para que sí está, okay. Ajá, no se preocupe, ok. Para que sí le dé, creo que así da más el internet cuando apagan la cámara. Ok, este, empty bueno. Space, se dice, cuando no hay un lugar, se dice empty. Vale, lo voy a escribir acá en empty space, un lugar es vacío, un lugar sin nada, pues, hacer ahí en el chat. Empty space. Ajá, empty space. Y lo que sí es una pupusería pequeña. Ok, pupusería, ajá. Yes. Solo así pupusería se pone. Yes, just that. Mm-hmm. Okay, so please explain, okay? Okay. Okay, great. Sería porque ahí sigue un puesto de tortas y de ahí sigue otra farmacia. Oh my goodness. Okay. But say it in English. Try to do it in English, okay? Okay. Great, por great. Eso me cuesta. Gracias. Okay. Thank you. Digamos, si es un, ¿cómo se llama? Es un en un lugar, por decirlo así, un supermercado, entonces usted en Central America Park. Uh-huh. And is behind Guatemala Street. Ah, okay. Okay. El otro sería there are some barber shop, ¿verdad? Ajá. El otro there are no restaurant. Ajá. Uh-huh. No sé qué más. Pero este, sí lo han hecho súper bien, solo que no han utilizado las preposiciones. Next to, in front of. Eso le faltó. Solo estaban haciendo. Sí lo estaban haciendo súper bien, pero sí faltaron las preposiciones. ¿Ok? Ok. Okay. ¿Cómo okay. Vamos a hacer? Ajá, yes, please, ok. Vaya, antes yo. Vaya, Dila. Vaya, entonces, este, quedaría así. La suya es pharmacy in front of hotel El Mirador. In primer street, pero no sé cómo se dice. Sí. ¿Cómo se dice el qué? ¿Cómo se dice la calle? Calle Oriente. Ajá. Eso sería West Street. Ah, West. Es que Poniente y Oriente se dicen igual, West. Te le voy a mandar una imagen. Nada más que, bueno, ya se la voy a mandar mejor para que, ya, yeah, porque sí estaba, oh, ¿cómo se llama? Cardinal. Yes, okay, continue. Creí a Carolina Tatiana porque no podía practicar. Miss, escríbalo, please. Ahorita. Oh, ay, solo viendo. Vaya, a ver. Ya estuvo. Finish. Yes. Okay, yes. Great. That's good. Okay, so give me one second then. I'm gonna close everything. Progreso Avenue. Avenues, ¿es verdad? Sí. Progreso.
Stephanie Arias, ¿y usted no estaba en el otro grupo? No sé, a mí aquí me pareció. La mijete la que se anda saliendo de los grupos y otra. Es broma, mi bro. Me regresé por error en el medio de una explicación ahí. Ay, me dice, no, es que yo lo saqué, por eso, So no worries, a saber qué explicación estaban dando, my goodness, que está en la portada. Oh my goodness. ¿Cuánto demás en este grupo? No, es que este ya es la principal, esta es la reunión principal. Yo creo que ya llevamos 6. No, pero esta es la principal. No se preocupe. Esta ya es la, ¿cómo se llama? La original, pues. This meeting is being okay. Le voy a preguntar al Mr. Will que me quede pendiente ahí. Ah, pregúntele, Mr. Giovanni, pregúntele, porque sí quedó con el pendiente, dije el Mr. ¿Cómo era el pendiente? Sí, quedé con una duda ahí. ¿Cuál era el pendiente? Ajá, ¿qué pasó? What happened? Hey, me sacó del grupo. No, es que lo que pasa es que cuando se... No, saliste antes. Sí, en medio de la conversación estábamos. Oh my goodness, I'm sorry that I take you out because, but the thing is that I wanted to come back so we can continue. Me estaban preguntando, Miss, ¿cómo se dice poniente, oriente, norte, sur? Okay. So for that, I'm gonna send you, les voy a mandar ahorita, okay, porque acuérdense que las calles aquí en El Salvador, ¿y cómo se llama? Utilizamos los puntos cardinales para decir, vea, las calles. In United States, basically, they use names. En Estados Unidos, obviamente, se guían por nombres, ¿ok? No llevan poniente, like, nothing. Ahora bien, pero más en el, ¿por qué existe el compás ahí? Porque más que todo lo utilizan los sailors, ¿cómo se llaman estos? Marinos, thank you, yes, exactly. Los sailors o los marinos son los que utilizan el compass. Ahorita le voy a mandar el compass porque pues nosotros sí lo utilizamos en like basically a lot of things, en muchas cosas, okay? And so, yes, I have this one para que sepamos. Ahí tenemos, son 4 puntos cardinales. Norte se dice north, okay, north. Then we have, poniente, sería o... Poniente o oriente se dice west, ok, west. East se dice, oh my goodness, yo me confundo en Spanish. I don't know. Este, thank you. Este y south sería sur, ok. That would be, ok. I'm sorry, I forgot them in Spanish and also in English, okay. Right? But, En El Salvador las calles van de oriente a poniente y las avenidas de norte a sur de sur a norte. Yes, I remember that one. I had an uncle that explained me that, but I always forgot. A mí siempre se me olvida. But yes, es cierto lo que usted acaba de decir. Las calles y las avenidas tienen un cierto rumbo, lo que usted exactamente acaba de decir es true. Y las avenidas son impares y las calles son pares. It's true. Ay, mister, cultura general. Yes, mister, pero I don't know. ¿Por qué no me dijo para las avenidas? Yo no me las sé de las avenidas. Yo digo, next to the café, in front of a place, a los salvadoreños me voy yo. A la par de tal. Las avenidas son impares. Las avenidas son impares. Ah, y las calles son pares. Ok. Las calles son pares y las avenidas son impares. Oh, nice. Thank you. I didn't know that. Thank you. You can see we learned. Perdón. Perdón, son impares de... Las avenidas son impares. Ajá. De... Híjole, creo que de oriente a poniente. Y son pares de... Al revés. Hacia el otro lado, digamos. Oh, okay. Oh, yes, I understand. Ajá. So, depending. Okay, good. Good to know. Bueno saberlo. Aunque, pero casi siempre me dicen las que van así, que no son streets, las que son vertically, las que van de norte a sur. Que no son de calles. De norte a sur son las avenidas.
Y de... Por ejemplo, Primera Avenida Norte, Segunda Avenida... Ah, sí, cierto, cierto, cierto. Y las otras que no son calles. Las calles son Oriente y Poniente. Primera calle Poniente. Ajá, yes, yes. It's true. Ya entendí. Okay. Good to know, mister. I didn't know about that, but good to know. Yo me voy con lo de go next to the hair salon, the name and the places near. Y los lugares que están cerca. That's my way of giving address, like the Salvadorian type. That's my thing. But thank you for explaining. Good to know that because I really didn't know about that. Good, good. Thank you, mister. Let's go and let's start. Vamos a iniciar y a continuar. And I want some volunteers, quiero algunos voluntarios, to tell me what did you listen, qué escucharon de sus compañeros, okay? And so let's begin with, I want the help from, okay, tenemos el grupo de Luis, Wilber Beltrán, and Giovanni. Who is going to be the participant? Volunteer, uno de los tres, please. Volunteer. One volunteer, Wilber Beltrán, Luis, okay. Ajá. Dale, Giovanni. Thank you, Giovanni. Okay, go. Solo alcancé a escuchar a Mr. Luis, así que... Okay. Mr. Luis. Ajá. Workplace in SimLab, and SimLab behind. Ajá. Guatemala Street. Okay. And behind Colonia Centroamérica Park. Okay. In front of mm-hmm. Neighborhood. Uh-huh. Above neighborhood. Uh-huh. Neighbors. Neighbors. Pero pero vecindario o qué era? There are neighbors in front of the laboratory. ¿Así se llama? No, there are a lot of houses. Ah, pero es que so sería neighbors. Okay, I thought you were going to say like neighborhood. Yo pensé vecinos. Que era, ajá. So sería neighbors, está perfecto. Es que neighborhood es vecindario, like that's ajá. Why, ajá. ¿Cómo que se refiere a vecinos? Ajá, okay. Okay, let's go. Next one. Just that? Solamente. Yes, very good, mister. Nice. Thank you. Okay, let's go. I want another volunteer. Let's go with another team. Ángel, Carolina, Diana, and Idalia. Who is going to be the volunteer? One volunteer, please. Ajá. Yo mismo. Okay, thank you. Yes, you can do it, you can do it. No, lo que pasa es que casi no le he puesto atención porque estoy bien ocupada, pero le tengo que decir mi mapa, ¿verdad? Yes, please. Ay, oh my God. No, el mapa de sus compañeros, de uno de sus compañeros míos. Yo puedo decir el de ella. Okay, tell me. Dice que the pharmacy in front of Hotel El Mirador in okay. Street West. Ajá. Solamente eso. What? No. ¿Cómo? Solo eso. No, you have to write more things. Que no entendimos bien cómo que lo que vamos. No, así está bien, pero solo es lo que sucede es que creo que habían más cosas. No hay más cosas alrededor, Idalia. Bueno, el mío, yo le puse que hay una bus stop. No sé si se dice la parada de buses. Yes, ajá. Bus stop. Uh-huh. What else? In front is park. Okay, very good. También tenemos shop. Ajá, shop. Ajá. Nice salon. Where? Next to the shop, there is a nail salon. Ajá. Ajá. Sí, next to the nice salon. Ajá. Quiero ver.
between in pharmacy, dental clinic, and hostal, no, Bourbon hostal, así abre. The what? The Bourbon. Bourbon Hostal, así se llama. Hay un hostal que está así al lado de nosotros. Next to sería entonces. Ajá, next to. O sea, la farmacia. ¿Cómo lo explico? Lo voy a decir en español. In English, because you already learned that. Ya aprendimos eso. Ya me perdí. No, pero yo good. Ibas bien. Estaba la farmacia a un lado, está una clínica dental. Ajá. Del otro lado está ese, el hotel, ese ajá, hostal. Ajá. Ajá. Y también next al otro lado. In front of. Oh, las, el nail salon. Ajá, nail salon. Ajá, and? And shop. Very good. Yes, you can do it. Sí podemos, you can do it. Thank you, miss. Let's go, Ever and Metsi. ¿Quién lo va a hacer, Ever or Metsi? Ever. Okay, thank you, Ever. Let's go. 1, 2, 3. También estaba Wilter Baire. Yo creo que él ya se salió. Pero sí, es que él tuvo un problema del internet. Ajá, so, please. De él voy a hacer porque de él recuerdo. Ah, okay, no problem. Wilber. Uh-huh. Workplace. The pharmacies is in front. Uh-huh. The shops. Yeah. And there are a lot of shops. Este, como él estaba rodeado de tiendas, dice. Yes. Mm-hmm. And just that. I podría decir, and the pharmacy is next to the shop. Okay, very good. Thank you. Right now, es que recuerden que ahorita porque era bien bien chiquito el croquis, vean, no podemos decir tanto. Si hiciéramos uno grande, obviously, we can have many more sentences, right? But very good job, Ever. Thank you. Let's go with Adela. Dígame. Una, fíjese que va, nosotros habíamos entendido que era con Karen y con Fátima, que solo me dijeron de que íbamos para lo de a lot of some. Somos y no, ajá, pero no practicamos lo que es así. Lo de preposition. Pero mis. Ajá, y sí, pero sí, más o menos entendí unas dos cosas, pero sí. Ajá, pero lo con nombres de calle sí no tenemos nada. Ah, no hay problema, mister. Si ah, no, es que, ajá. Lo que yo quería básicamente eran los lugares, ok. Los lugares que habían cerca del. Porque es el tema de ayer, ok. Lo de utilizar las calles is optional, aunque sí debemos de irlo utilizando, aunque yo sé que, por ejemplo, yo no me sé las calles de donde yo trabajo, ¿verdad? Pero ustedes tal vez de tanto tiempo, ¿verdad? Tal vez ya se las conocen. Yo, I really don't know them, por eso las escribí ahí medio el nombre, pero I don't really know exactly the names. No me sé los nombres exactos, ¿verdad? Entonces, the thing is, lo que sí quisiera, vaya, en las direcciones, es casi, ¿cómo les digo? Es like, you have to use them. Tienen que utilizar las preposiciones, ¿ok? Para dar una dirección o para decir los lugares que hay. Porque, ¿cómo vamos a saber? Si solo me dices así como los lugares, solo sería, oh, nail salon, factory, pharmacy. Pero si utilizas las preposiciones, sería, ah, next to the pharmacy, there is a salon, ¿ok? Next to the ¿ya me entiendes? Sí, de seguro sí los utilizaron, pero no, tal vez no se dieron cuenta. Ya vamos a ver, ¿ok? Ah, bueno, perfecto. Yes, thank you. Vamos a ver, Jasmine, Adela y Stephanie, go. Teacher, me tocó con... Estaba viendo, Miss, que, por ejemplo, acá me sale que... Estaba con Yasmín, con Adela, bueno, a Yasmín y Stephanie, quiero decir. ¿Verdad, Adela? Yes. Ay, ajá, y yo estuve con ustedes ahí, entonces no sé quién va a practicar de ustedes, ¿quién me lo va a decir? Yo solo le pregunté a Stephanie. Ok, go, Miss. Ah, entonces yo estaba con Stephanie, Adela y Flor.
que yo solo vi que estaba Tatiana, no sé cómo se llama. Tatiana. ¿Cómo se concentra Carolina y yo? Sí, mi. Es que lo que pasa es que Carolina tuvo un problema y la tuve que sacar, mi. Entonces y la cambié de grupo. Eso fue lo que sucedió. Estamos perdidas, mi. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que Adela, ¿tú te acuerdas lo que dijo Yasmín? Es que me tocó con Stephanie o Tatiana, no sé cómo se llama. A mí me tocó con Carolina. Es que yo solo veía a Stephanie y realmente después empecé a tener, creo que mala conexión. Stephanie se desconectó y me quedé yo sola y fue que le escribí. Sí. Ah, pues entonces, Jasmine, puedes decir, y la de Adela la escuchaste, Jasmine. Es que el detalle es que la cuestión fue así. Estábamos con Stephanie, después estaba Flor Carolina, creo yo, de ahí se unió Giovanni, de ahí se unió Don Luis. De ahí si uno no sé quién más, entonces al final yo fui la que le dije a Flor, pero yo no escucho nada de los demás. De ahí se pusieron a hablar de las avenidas, de los pares. Es que ves que ya ven que son de los que, así como Stephanie le estaba diciendo, que son de los que se salen y se meten en otro. No, vaya. Es que no, lo siento, vaya, cuando el internet les falla, lo que hace es que él solito se reprograma y los mete en otros grupos, ok. Entonces, por eso es que se estaban metiendo y saliendo, y así es, ok. I'm sorry, lo siento, porque sí los reubica cada vez que ingresa. Entonces, por eso tenía varios amigos. Sí. Entonces, Stephanie y Yesenia, ¿y tú a quién escuchaste? Yo mi hija. Ay, Dios mío. Dígame, Stephanie. ¿Cuál de las dos? Hija? De Stephanie Yesenia era. Porque estaba... Yo estuve solo con Adela, yo no vi a nadie más. Ok, ¿en serio? Sí, quizás nos han confundido. Bueno, o sea, no. Ok, entonces, Stephanie, dígame qué recuerda de lo que dijo Adela, entonces, please. Ay, teacher, nosotros no entendimos, o sea, solo practicamos, así como comentó Eliseo, de las tres frases, de lo que Adela me dijo, uh-huh. Y de pharmacy, uh-huh. Y next to, ay, yo no me acuerdo. No. Oh, my goodness. Next to the dentist. Ajá. Y solo eso me dijo. Okay, no problem, that's okay. Vamos ahora a ver, Wilfredo, tú estabas trabajando con el último grupo. No se preocupen, ya vamos a volver a practicar igual. Will, tú estabas con Karen y con Fátima, ¿verdad? Karen creo que pudo hablar, ¿verdad? Pero dime tú, please. Will. ¿Qué digo? ¿De donde yo trabajo o donde está Karen? Ajá. Karen. Ah. Uh-huh. Entonces, pero vaya. Ajá, como lo escuché. Es que aquí. ¡Ah! ¡Chingado! Espérame, se me va a caer el cargador. Sí. Ajá. Problemas, entonces que. No se vio nada. No. Sobre todo. Ajá. Unas palabrillas. Ahí. Ajá. Yes. So, pero no digo Karen, va solamente there solo is la... a soy a 4. A no gas station. Uh-huh. And there is a soy a pango 4. Güey, soy a pango 4. Soy a pango 4. ¿Cómo es la cosa? Espera. I don't know what is that. Es que soy a pango, es que, porque estamos en varias soyas, entonces donde está la 4, está la 3, la 2, la 1. ¿Really? Sí. I didn't know. Sí, en varias soyas. No sabía. Good to know. Soy a Bronx. Ajá, sí, entonces donde ella soy a 4. Ok. Ajá, y donde está Fátima, there is a... Rosario La Paz. Okay, and just that? And a lot of candy shop.
Okay, very good. Thank you. Don't worry, that was perfect. Thank you, everybody, for participating. Ahí va. Okay. Algo masticado, pero ahí va. No, that's okay. Solo le faltaron las prepositions que le estaba diciendo, but that's okay. Ahorita vamos a repasarlos una vez más, okay? So prepositions, okay? Let's go and do a little bit of a review. Vamos a hacer un repaso y después vamos a aprender unas nuevas, okay? So the first one, ¿qué significa? Well, ¿cómo se dice esta? The first one, ¿cómo se dice? Everybody? Next one? In. Next one, esa sí no habíamos visto, que es over. Over es sobre, okay. Over es sobre, okay. Over. Then we have abajo o debajo, decíamos. Under. Enfrente de. In front of. Ajá. Detrás o atrás. Behind. Entre. Between. Ahora, esa es nueva, miren, alrededor, ok, se dice around. Very good. Ok, let's go, next one. Ok, wait. In the next one, we have these ones. Estas son preposiciones también, prepositions of place, but also they are prepositions of movement, ok. Estas son también preposiciones de lugar, pero también son preposiciones de movimiento. ¿Por qué? Porque se escribe en el momento que tú o tu cuerpo o algún objeto se mueve, ¿ok? Está en movimiento. Entonces acá tenemos, por ejemplo, through, ¿ok? Repeat, through. Through. Es a través de, ¿ok? Through, a través, ¿ok? Esta sí la habíamos visto, se llama, ¿cómo se dice? Next. Ahora, esta es otra frasecita. Wait a second, le voy a silenciar un rato. Wait a second. Esta es otra frase. It's another preposition. It's near, okay? Cerca. Near, okay? Lejos se dice far, okay? Far. Then we have, después tenemos por acá, from to, okay? Desde hasta. From to. Then we have down, bajando, okay? Y up, subiendo o para arriba, okay? Y después tenemos among, que significa entre, okay? Entre personas, por ejemplo, among people. Entre animales, among animals, okay? Entre gatos, among cats. Ajá. Entre libros, ¿cómo sería? Among books. Yes, very good. So yes, that is basically. Questions so far? ¿Preguntas al momento? Questions. La anterior. ¿Era nueva? ¿Cuál era? Up. No. O la que estaba antes. ¿Era over? Over. Ajá, over. Esta, es decir, tú, around y over eran las nuevas que les acabo de mostrar. Gracias. No problem. So what's, how do you say alrededor? Everybody? How do you say alrededor? Around. How do you say dentro in English? In. How do you say entre in English? Between. Very good. How do you say sobre in English? Over. Very good. How do you say a través de? True. How do we say hacia arriba? Up. Cerca. How do you say in English cerca, everybody? Near. How do we say entre in English? Among. Una consulta. Yes, miss. Y among y between es lo mismo. No, es diferente.
Among significa entre cosas, ¿ok? Entre personas, entre animalitos, entre objetos. Ahora, between ese es en medio, ¿ok? En medio. Esa sería la diferencia, ¿ok? That would be the difference. Ahora, en medio, how do we say en medio, everybody? Between. Ajá, between. How do we say hacia abajo? Down. Down. Very good. Down. Desde hasta. In English, how do we say that? From to. From to. Yes, Stephanie, Yesenia, tell me. Teacher, tengo una consulta. Dígame. Over dijo que era sobre. Yes. Y on también es sobre, o estoy mal. La cuál una vez más on es sobre algo, ok, te pegadito, o sea, por ejemplo, yo pongo algo en la mesa y tú, yo digo, ay, el teléfono está en la mesa, sería the phone is on the table. Ahora, over, si te fijas hasta en la imagen y también en la práctica que estuvimos haciendo unos días anteriores, este era de la siguiente manera, está como sobre, o sea, arriba. Ay, ¿cómo te puedo decir? Over sería como arriba de algo. Hasta tiene un globito, mire. Si te fijas que tiene un globito. Y en cambio el de on está sobre algo, mire. O sea, es como... Como que estuviera flotando sobre ajá. algo. Vale, por ejemplo... ¿Te has fijado? Arriba pero no lo toca. Ajá, arriba pero no se toca. Por ejemplo... El cielo está sobre nosotros. The sky is over us, ¿ok? El cielo está sobre nosotros porque no nos, o sea, no es que el cielo esté sobre, sino que está sobre. Ah, sería sobre la palabra, entonces sobre. Y el otro sería, ay no, pero es la misma definición. Wait, wait, wait. Oh my goodness, in Spanish me cuesta. Oh my goodness, I don't know how to say it. Ok. El techo, ok. Sobre y encima. Very good, exactly, sí. Sobre sería on y encima sería over. Thank you, miss. The translation for me, it's a bad thing for me. I'm sorry. Teacher. Yeah. Una consulta, para decir hacia abajo, ¿cómo era? Down, down. No. Ajá, okay. Ya lo voy a poner, miss. Dígame, Mr. Luis, ahí vi que me iba a decir algo. No, que podría ser, por ejemplo, en el ejemplo de que los libros están sobre la mesa. Ajá. Podría decir, los libros están en la mesa, sin decir que están sobre. Oh, ajá, in the table, right? That's what you no, mean? No, pero on the table. Okay. On the table, yes, por eso ese es el ejemplo que les daba antes, el de cell phone, les dije, the cell phone is on the table, y de ahí les dije algo que esté encima de nosotros, en este caso ya me dio la misma palabra, ya voy a utilizar encima, over, ok, so ahí sería over, porque está sobre nuestra cabeza, algo que esté, like, for example, el techo está sobre nosotros, ¿verdad? Entonces sería, the ceiling is over us. Ok. ¿Qué más? Las estrellas están sobre nosotros. I mean, encima de nosotros. The stars are over us. Uh-huh. Y techo no es roof. Lo de encima, lo de arriba. Y ceiling. Cielo falso. Ajá, es cierto. Cielo falso. Pero también se le puede decir. Esas serían las tejas que tenés arriba. Ajá, exactly. Eso sería roof. Yeah, that would be basically. Okay, any other question? How do you say cerca in English? Near. Near. ¿En lejos? Far. Very good. And a la par de? Next to.
Yes, very good. Okay, let's watch this video, okay? And we are going to be reading the sentences. Okay, just give me 1 second. I think it starts right here. Okay, so this is a little bit of prepositions of, oh wait, prepositions of play. Es que aparecen los dos tipos, entonces me quería skip la preposición of time, porque se recuerdan que habían tres que se parecen, para preposición de tiempo y preposición de lugar. So prepositions of play. So here we have some examples and I want you to help me to read. So let's go with the first one. So here, can you help me to read please, Fátima? I don't know if you can read. La Leon. Yes, please. The dog is on the couch. Couch. Mm-hmm. Couch. Very, very good. En el sofá. Así es otra manera de decirlo. Very good. Okay, so la preposición is on, sobre. Let's see, next one. Can you help me to read, please, Giovanni? Next one. Ay, no avanza. What is happening? The dog is on the couch. No, this one, mister. The coffee. Mm-hmm. The coffee table. Se movió. Okay. Wait, mister. Ahí está. The lamp is next to the coffee. What? No. Ahí está, mister. Sorry. So fast. Ahí está. The coffee table is in front of the couch. Very good. Thank you. Let's go next one. Carolina Tatiana. Mister. Mm-hmm. What is the couch? Couch is sofá. Uh-huh. Okay. Tatiana, help me with this one, please. The lamp is next to the couch. Thank you. Very good. Okay, here we have some more examples. And it says common prepositions of play. Esas son las más comunes y ahorita vienen otras más. Will, can you help me to read the sentence, please? The following. Oh, well, in this one, it says listen and repeat, but we are going to read. Ah, this one is... Ah, esta es la misma que over, miren. Esta es above, que significa encima, ¿ok? Ya me vas a ayudar. Aquí vamos a leer esa. Ok, entre se dice, one more time, everybody. Between. Between. This one, enfrente de, in English. From. Very good. A la par, how do you say it? Next to. Yes, very good. Debajo, in English? Under. Amazing, very good, you guys. Thank you. Detrás, in English? What behind. Behind. Okay, we're good. Sofre, in English, how do we say it? On. Very good. Dentro, in English? In. Yes, very good. Ahora, este es otro, miren. Al otro lado de. Esta es otra preposición que no nos aparecía. Es... Sería enfrente de o al otro lado de. Se dice across from. Repeat, please. Across from. Across from. Mm-hmm. Across from. Ok, ahora sí vamos con un poco de oraciones. Will, let me. Ok, help me, please. Help me with this one. Bueno, ok, no, ya me acordé de qué es esto. Wait, mister. Para hacer las oraciones utilizando nuestras preposiciones, podemos hacerlo de ciertas maneras. These are the first one. Aquí tenemos la primera. Ahora sí, Will, sorry. Here, help me. Entonces sería de, pero, the flowers are in the base. Yes, base. Very good, thank you. Good. Let's see, ahora, otro tipo de oración, ¿por qué? Ya les voy a explicar por qué puede, este puede ser un orden, pero hay otro tipo de estructura que podemos utilizar, y es la siguiente, pattern number two. In that one, no sé por qué no avanza. Ok, en esta sería de la siguiente manera.
utilizamos primero there is, ok, esas son las dos formas, miren, there is, y después utilizamos un objeto. ¿Me ayudas a leer, please? Diana. There is a cat under the bed. Very good. Si se fijan, pues utilizamos there is o there are, okay, o lo que sea, ¿verdad? Después un objeto o un like something o una, un lugar, ¿verdad? También porque es lo que estamos practicando. Después la preposición y después otro lugar. Ok, that's okay, Metsi, no problem. Okay, we have some more examples. Can you help me to read, Wilber Beltrán? Porque levantaste la mano. Help me. No, no. Yes, please. The dog is being in the lab. ¿Cómo? Well, how do we say? Detrás, everybody? Behind. Ah, can you repeat? Behind the lab. Ajá, thank you. Very good. Let's go. Next one. Help me, please. Ever. Next sentence. Wait. This one. Ay, oh my goodness. Wait. No. Here, please. Can you help me with this one, please? There is a cat on the bed. Yes, thank you. Flor, Carolina, help me with this one, please. There is a dog between the couch and the chair. Yes, very good. Kenia, ay, no sé, Kenia, si puedes hablar. Kenia, help me with this one, please. Hola, mi, sí. Okay, aquí me vas a dar la respuesta correcta, okay, Kenia. So we have a sentence and you have to give me the correct answer, okay? So let's go. Wait, vamos a adelantarnos aquí un poquito. Oh, okay, now you try. Acá, ah, oh, there is a cat. Uh-huh. Kenya? How do we say debajo? How do we say it? No sé, mis. Los demás, everybody, how do we say debajo? Under, miss, under. Ahora lea la oración y diga under, please, con la respuesta. Katie is not under the coffee table. One more time. There is. Ya se me olvidó. Under. Under. The. The coffee table. Table. Yes, very good, Miss. Thank you very much. Let's try to practice, okay? Let's go next one. Mr. Luis, can you help me with the next one? Very good, Kenya. The lamp is next to the couch. Okay, let's see. Yes, very good. Can you help me with next one, please? Idalia? Sí. Yes, what will be the answer? There is a bear in the box. Yes, very good. Nice. Porque está sobre. Yes. Okay, Stephanie Arias, please help me. There is a coffee table in front of the coach. Okay. Let's see the answer. And I think it's correct. In front of.
Next one. Can you help me, please? Stephanie Yesenia. There is a beer in the box. Yes, nice, miss. And yes, okay, that will be the last one. Amazing, amazing, you guys. I think that will be, okay, great. Okay, let's go. And now, in order to practice those new prepositions, ahora, para practicar un poco de esas preposiciones, okay, I want you to have, okay, quiero que saquen, one more time, we are going to use the notebook, okay. Vamos a utilizar una vez más el cuaderno. ¿Y qué vamos a hacer? Yo les voy a ir dictando cosas. Así, miren. Ay, no tengo ningún papel. Oh, my goodness, near me. Okay, here, my cell phone, it would be then. Give me one second so I can give you the idea. Okay, so for example, yo le puedo decir, there is a tree. Yo le puedo decir, there is a tree. Next in the right, okay? There is a tree, y mire, yo dibujé ahí, no se mira, oh my goodness. Ay, no me miro ni yo ahorita. Ahí no sé si pueden visualizar. Bueno, uy. There is a tree, y les digo, there is a, in front of the tree, there is a swimming pool. Yo les voy a ir describiendo un lugar, y ustedes lo van a ir dibujando, ¿ok? ¿Saben cómo se dice derecha? Right, left, right. Right. ¿Y izquierda? Left. Left. ¿Y encima? How do you say encima? Vamos a ver si recordamos. Over. Over. Above. Above también. Ajá. ¿Enfrente de? In front of. Front of. Ajá. In front of. ¿Al otro lado de? Across from. Across from. ¿Y? A la par de, en English? Next to. Next to. No, entre se dice. Ah. Between. Among. En medio, en medio. Entonces, en medio okay. Es. Between. Yeah, in between. Good, good. Sorry, sorry. I'm telling you, my Spanish right now, my goodness, se me confunden todas las words. I'm sorry for that. Okay, so are you ready? ¿Estamos listos? This activity is called Picasso time. Okay, Picasso, why? Because you're going to draw. ¿Por qué se llama así Picasso time? Porque ustedes van a dibujar lo que yo les vaya diciendo en el lugar que yo les vaya diciendo, okay? Okay, so let's get it started. Vamos a iniciar. The first picture. Wait, porque no me acuerdo la primera imagen. Okay, bye. The first picture, okay, it's a bedroom, okay, it's a bedroom. In the left, there is a bed, okay. Lo voy a silenciar un ratito para que me escuchen, okay. Okay, thank you. Oh, no. Okay, so in the left, there is a bed. On the bed, there is a cat. On the bed, there is a cat. Ya llevamos dos cosas dibujadas, supuestamente. Okay. Lola, ¿puedo repetir? Me he ido el inter. Okay, vaya, primero. On the left, casi, casi, Mr. Ángel. Casi, casi, vaya. On the left. Vale, primero, esto es una a bedroom, ¿ok? Es una habitación, ¿ok? Todo esto lo que puedo dictarles es una habitación, a bedroom. On the left, there is a bed. Hay una cama. There is a bed on the left. Sí, una bed. Ajá, vaya. Vale, primero, on the bed, there is a cat. On the bed, there is a cat. On the bed, there is a cat. Next to the bed, there is a pair of shoes. Next to the bed, there is a pair of shoes. ¿Qué es eso?
shoes, zapatos. In front of the bed, okay. In front of the bed, enfrente, vea, de la bed, de la cama, there is a play. ¿Cómo, cómo? ¿No escuché? ¿Qué? In front of the bed, in front of the bed, there is a plane, un avión, plane, in front. Ok. Vale, le voy a mostrar el resultado de lo que supuestamente era, ok, para ver si se parece, se parecen los artes que me acaban de hacer, the art, the Picasso time, like, I want to see. Entonces, básicamente eso era lo que les estaba dictando. I want to see your drawings. Ahora sí quiero ver sus dibujos. I want to see what do you have. Wow, Ángel, casi, casi. ¿Y los demás? What happened? Inmediata mismo, ahorita, pero... Quiero ver cuál, qué tan parecido es el dibujo de what you did. No, casi no lo miro, Idalia. I'm sorry. If you want, you can send it in WhatsApp. Si quieren, pueden mandarlo en WhatsApp para ver sus arts. I want to see your arts. Oh, ya empezaron a mandar. Miss. Casi. Oh, nice, Mr. Lee. Sí se parece. Oh, my goodness. Dígame, Carolina Tatiana. Wow, yes, exactly. Casi, casi. Igual, el arte de Picasso. Oh, my goodness. That was amazing. You guys, wow. No, wow, Wilmer Beltrán, nice. Yes, the cat. What happened to the cat? Fanny, creo que ayer encima, ese es encima de la cama, on the bed. Yeah. No, teacher, yo entendí que era debajo. Oh, understand, understand. Ok, no problem. Vamos a ver, next picture. Yo me equivoqué de grupo, ya vi dónde lo... What? Okay, let's go. Next one. Okay, next picture. That's what I did. Okay, wait. Todavía estoy viendo. Oh my goodness. Ay, no, Wilmer Beltrán, qué malo ese sticker. Oh my goodness. Qué linda Tatiana, oh my goodness, Adela, great. Okay, let's see next picture. Next picture is like this, okay? Okay. Oh my goodness, this. Okay. So this is a town, okay? Esta es una ciudad, okay? Ay, no. This is very hard. Okay, vamos a empezar de atrás para adelante, okay? First, in the back, en la parte de atrás, there is a bank in the left. A bank, okay? A bank in the left. Next to the bank, a library. Next to the bank, a library. In front of the bank, there is a school. ¿Qué dijo que estaba a la par del banco? A la par del banco es next to the bank, a library. Okay, in front of the library, there is a church. In front of the library, there is a church, okay? Dijo la escuela y después... Vaya, otra vez. Voy a empezar otra vez. Empieza de atrás para acá. Okay. 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 So we have in the left, okay, en la izquierda we have a bank. Next to the bank, le dije, tenemos una library. Okay. In front of the bank, tenemos una school. In front of the library, there is a church. And in front of everything, there is a park. Y enfrente de todo, in front, it's a, there is a park. Y eso es todo. That's it.
Le mandamos la foto también. Yes, please. Pero le puedo enseñar mi de Picasso time and you can compare, para que puedan comparar. This was the picture. Solo le hice la mitad because it was a lot of things to do. Porque era... eran muchas cosas. Okay, thank you, Karen. Thank you, Giovanni. Will, thank you. Thank you, Luis. No hay problema. That's good. Thank you, Stephanie Andrade. Wow. Nice, nice. Okay, let's go. Oh my goodness, they are super good. Good pictures. I love them. No, Wilber Beltrán, ahorita le acabo de hacer ese park. Ever, very good. Carolina, good, yes, good. Oh, very good. Thank you. Okay, let's go. And now, so that was a little bit of practice. You have done an amazing job so far, okay? And I went, oh, the last one is good. Oh, wait, voy a pasar asistencia, por favor, digan presente. Y algo, chicos, que les quería decir era que, por favor, quiero que vayamos practicando. Recuerden que este viernes terminamos el módulo. Entonces, algunos no han terminado la tarea número 2 y recuerden que ya es ya pasó también la tarea número 3 y también el examen, el midterm, ¿verdad? Que sería como el examen de qué de medio curso, ¿verdad? Este viernes tienen que entregar la tarea 4 y también tienen el examen final. Por favor, vayan trabajando. Algunos yo ya me fijé que ya lo terminaron todo. Great, ya lo hicieron todo, entonces that's good. Si pudieron terminarlo todo, pues está bien. Entonces, pero y si tienen cualquier duda, ya saben que me pueden preguntar, yo con gusto les apoyo, ¿ok? Así que sí, les quería recordar eso. Ayer les iba a decir, se me chispoteó, pero ahorita ya me acordé, ¿ok? So, Adela, Yamilet, por favor digan presente. Presente. Ángel Rodolfo. Presente. Brenda Verónica. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Yasmín Esmeralda. Presente. Karen Yasmín. Presente. Kenia Lisbeth. Presente. Me perdí. Lorena Idalia. Presente. Luis Alonso. Presente. Metzi Sofía. Presente. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wait. Wilber Eduardo. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Very good. Thank you very much. Gracias, chicos. Okay. So, por favor, les queda de tarea que por favor avancemos un poco en la plataforma, okay? Porque sí me he notado que algunos pues no hemos avanzado desde la tarea número 2. De hecho, la tarea número 3, bien pocos la entregaron. Y recuerden que es muy importante porque cada día lo que hacemos es practicar un poco más en esta plataforma, ¿verdad? Y si tienen dudas, me avisan. Let me know. Ok, una imagen más de Picasso time. Ok, so ready? ¿Estamos listos? Ok, first one. Vamos a ver. The first one it would be... Wait a second.
Okay, in be no. Okay, so we have behind, o sea, al fondo, vea. It would be the sun. Tenemos el sun, el sol, sun. Next to the sun, no, between the, no, sería, ¿cómo sería? Oh my goodness, ahí está. Clouds, there are two clouds among the sun, okay? Among, oh, among the sun, clouds, nubes, among the sun. Alrededor del sol hay nubes. And then, y después, in front of the sun, there is water, okay? There is water next, in front of the sun. And in front of the water, there is a beach. There is a beach. In the beach, there is one tree, one palm tree. En la playa, in the beach, porque in front of the water, de enfrente del agua, there is a beach, una playa, ¿verdad? In the beach, there is a palm tree, una palmera, palm tree. So, let's see the picture. Vamos a ver la imagen, ¿ok? And the Picasso time. ¿Me podrían mostrar sus imágenes ahorita? Let's see, what do you have? I want to see. Quiero ver esos Picasso time. No, no worries. No, no. Cuando dije yo hice lo que puse. I know that you do your best. Yo sé que ustedes hacen su mejor esfuerzo. Don't worry. Oh my goodness. Will, nice. Ella está enojado el de Ángel. What happened, Ángel? No, don't be mad. Wow, Stephanie. Very good. Okay. So the picture. This was the picture. Very good. Se le hicieron súper bien. Amazing. Wow, nice, nice. Nice, Luis. No les dije el lugar de la palm tree porque. Yeah. Nice, everybody. Very good. Amazing. Tampoco dijo que era el atardecer. No, pero por eso solo les dije. Yes, that was another one. The sunrise. The sunset, sorry. Sunset, no, no dije. Pero algunos sí, mire, Mr. Ever sí lo puso como el sunset. No me le puso corazoncito. Ahorita estoy poniendo corazoncito. Romántico, el muchacho. Oh my goodness, Wilber. I'm doing it right now. Ahorita estoy en los corazoncitos. Estoy chequeando one more time. Thank you. Very good job so far, you guys. Tenía aquí otra, creo yo, otra picture. Sí, pero too difficult and we have to continue. Okay. Thank you, Miss Karen. Quiero ver quién más me falta. Very, sí se lo puse, Wilber Beltrán. Ahí está, lo acabo de ver. Oh, delicious Coca-Cola. I want to steal that. Stephanie Arias, very good, Miss Metzi. Oh my goodness, esas olas, those are another level. Another level all of. Estaba enojado del mar. Tenía marea, ¿cómo se llama? Marea, ¿cómo se llama? Marea alta. Alta. Yes, it was marea alta, so that's why it was like that. Okay, let's continue. And now we have some speaking time.
And no, we are not going to do this. Wait, okay, here. No, we're not going to do this because it's almost time. Wait a second. Okay, now, just to finish, okay, with the prepositions, because we are going to practice this one more time until Friday, okay? That will be the last time that we are going to do a brief review. Ya solo para terminar y repasar un poco de ese tema, porque de ahí pues vamos a estudiarlo hasta el viernes, ¿verdad? Una vez más, pero va a ser bien poco. Vamos a hacer una práctica de review time about like a picture. Aquí tenemos una picture, miren, miren la imagen muy bien, ¿ok? And here we have everything. So the first sentence says, there is some pizza in the box. Number two, there is a guitar. ¿Dónde está la guitar? Next to the lamp. Between. Okay, aquí está. Okay, between the lamp and the plant, ¿verdad? Okay, what about there are two dogs? Oh, under. Under, very good. There is a window. Behind. Ajá, behind. There is a racket. A racket es una raqueta, ajá. Next to. In front of. Ajá, porque in the back. There is some cheese. Aquí está cheese. Sí. On the table. Yes, okay. On the table. On the plate, sería. On the plate. There is a rug, alfombra. Y ahí dice sofá. Entonces sería. Across from. What is rug? Rug y alfombra. Ah. What about next one? There is a lamp. The lamp next to the guitar. Aquí dice, pero shelf es, ¿cómo se llama? Behind. No. Shelf. Under. Ajá. Porque shelf significa repisa, o estante. Very good. There is a trophy, trofeo, y le dice books. Ajá, ¿dónde? Between the books. Okay, let's see. Between the books. There is a picture. The wall. Aquí está, la del mar. On the wall. Okay, on the wall. There is a bird flying the trees. Aquí está el bird, aquí está el pajarito, ve. Ajá, pues. Over. Pero aquí solo está behind, next to, in front of, over, in, on, between, and under. So sería. Over the trees. And there are two fish. In the bowl. Okay. En el recipiente de agua. Yeah. Let's go and check. How do we have the? Oh, we have a cross from. What happened? Ah, es que no está cross from. Entonces era in front of. Run off the sofa. But very good job, you guys. Thank you. The other ones were correct. Do we have any questions right now? Questions? Okay, so please work in the platform, okay? Pero por favor, trabajen en la plataforma, okay? Remember that another thing, otra cosa es... the camera, please, when you can activate your cameras, okay? Because sometimes you don't say nothing, a veces pues no me avisan, solo apagan la cámara, okay? Please
let me know when you have something to do, okay? Now, we are going to stay here. Nos vamos a quedar acá. And Wilber Beltrán, please stay. And bye-bye, everybody. See you tomorrow. Los veo mañana. Take care. Have a good night. Bye. Bye. Good night, everybody. Bye-bye. Good night. Adios. Okay, mister, ¿tiene alguna duda sobre algún tema? Ahorita es el momento de que usted me, pues sacamos alguna duda, a ver que usted tenga por ahí. O no sé si ha notado algo y quiere corroborarlo. Ajá. Sí, he notado solamente en la clase de antier. Ajá, ¿y tiene alguna duda ahí, en esa clase? Sí, prácticamente todo porque no, o más o menos sobre qué era. Porque por lo menos ahora en el... En la actividad que hicimos. Uh-huh. ¿Tú no estuviste ese día? No, me encerró el agua y viene bien tarde. Ajá, ok. Entonces tú, pero ahora que estuvimos practicando, las mismas, fíjate que las que estábamos viendo al inicio eran prácticamente las preposiciones que estuvimos practicando ese día. Dame un segundo, quiero hacer una actividad. Uh-huh. Entonces, no es tanto que te podría decir que te perdiste, pero vaya, básicamente lo que les estuve explicando el día lunes, el lunes, era cómo decir las preposiciones o cómo decir dónde están ubicados los lugares. Eso era lo que estuvimos practicando. Entonces, porque puedes decir a la par de y enfrente de, que tú, por ejemplo, vives enfrente de algún lugar. Estuvimos también hablando acerca de las direcciones, o no sé si ese día estuviste vos, en el día de las calles, streets, en, what was the other words? Avenues, no. ¿No estuvo usted presente en esa clase? Sí. Avenues. No me quedó muy claro. Ok. La primera era U. Se ponía el 1, el ST y Avenue. Ok, vale. Pero primero tenemos las prepositions of place. Vamos a repasarlas. Which ones are the prepositions of place? ¿Cuáles te acuerdas ahorita? Las preposiciones que hay. Preposiciones de. Del lugar. Prepositions of place. Lugar de in, on, ok. Ajá, sí. In, on, ¿qué más? Son de los que estamos viendo ahorita. Sí, exactamente. Eso es lo que estuvimos estudiando el lunes, prácticamente. Uh-huh. Sí, no sé, from, in front of. Uh-huh. Repítelo, in front of, ¿qué significa enfrente de? Next to. Next to. Y las otras no sé cómo se pronuncia. Deja que me pusieron between, no sé. Between, repetir, between. Ajá, between. De ahí tenemos la otra que sería debajo de, se dice under. Ajá. No me acuerdo qué otra hicimos. Déjame ver la clase porque ya se me olvidó. ¿Cuáles serán las otras preposiciones? Sí. Wait a second. ¿Y el módulo 2 cuánto dura? Pues? Y lo mismo, 4 semanas. ¿Por qué, mister? Que en realidad yo no he confirmado todavía. Oh. Yo no, puedo. No sé, I really don't know. But why? ¿Por qué, mister? Pero si usted es el que más participa. Porque... Por otros puntos, estoy describiendo ciertas cosas. Oh, por el tiempo, mister. Ajá. I'm sorry, mister. No descansa mucho. No me alcanza a veces la noche. Oh, I understand, mister. I'm sorry. Ok, so. Pero, ajá. Bueno, dígame, explícame después lo pronuncio.
Vale, on, in, vale, el on, y vamos diciendo que es sobre, ¿verdad? In es uh-huh. dentro. Ajá. Uh-huh. Under es debajo. Es abajo, ¿eh? Uh-huh. Next to es a la par. A un lado. Uh-huh. A un lado, ajá. Y ahí tenemos in front of, enfrente de. Uh-huh. Behind es detrás. Behind, repetí. Behind. Behind. Ajá, que es que se puede decir behind y behind, pero lo correcto, o sea, lo americano sería behind, ¿ok? Behind. Ajá, then, detrás. We, ajá, detrás. Sería detrás. Uh-huh. Entre se dice. Between. Between, ajá. Y aquí teníamos una práctica, mira, que tú me vas a ayudar a hacerla. Este, vas a decirme, where's the monkey? ¿Dónde está el monito? Where's the monkey? Ajá. Ahí me diría monkey, ¿no? Ajá. It is. No, solo it's, ajá. It's. ¿Dentro cómo it, se dice? In. Ajá. It sería it is. Ajá. In the. Ajá, ¿cómo se llama esa cosa? In the box, ¿ok? In the box. It's in the box. Por eso te dije, ¿cómo se llama esa cosa? Where's the monkey? It is. Sobre. On the box. Ajá. No, on the table, sorry. Yes, very good, mister. Vamos a ver aquí. Where's the monkey? It is under the. No sé cómo es la banquita. Bench, pero muy bien. On the bench, bench. Ajá. Vamos a ver bench. Aquí. Where's the monkey? It's to the tree. It's what? One more time. Next to the tree. Ajá, very good, mister. It's next to the tree. Where's the monkey? Esa es la que se me olvidó. A view o we no sé cómo. No. B. No, porque no, a view es detrás. Ajá, pero ese behind. Es en medio, en medio. Behind es atrás, ¿verdad? Ajá. No, es que esta se me olvidó. It's. Big we. The monkey eats, bueno, sería eats. Between. Between. Between the boxes. Vamos a ver, Nick. Where's the monkey? It is. Pana Pachalo. Ah. Detrás, ¿cómo se dice? It, uh-huh. It is behind the bike. Bike. Mm-hmm. Very good. Where's the monkey? So, yeah, it is. Mm-hmm. From on the car. Yes, very good. It's in front of the car. Okay, so that was a little bit of practice. Eso era un poco de práctica. Eso es prácticamente lo que estuvimos haciendo. Ahora bien, ¿qué era lo otro que me dijiste que no habías entendido? No, de ahí creo que solo eso tenía duda. Ajá. Porque por lo menos yo no sabía cómo formular bien la respuesta. Ajá, a ver, por ejemplo, vaya, tú quieres decir el. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, la. A la parte de mi casa hay una cafetería, ¿sería? Next to my house. Next to my house. There is a cafeteria. A café. Esto del there is, recuerda que ayer lo aprendimos, vea. Entonces, sí. Ajá, así sería.
next to my house, there is a coffee. Yes, yeah, mister. I don't know if you have anything else to ask. Igual, el viernes vamos a dar un pequeño repaso. And so, yes. No. Sí, pero sí, sí al aceptar otra vez el módulo 2, siempre estaríamos con los mismos compañeros. Sí, sí, y conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Y con usted siempre. Sí, creo que sí vamos a seguir. ¿Por qué? ¿Por qué, mister? No, pues porque está bien, usted, yo al inicio pensé que iba a ser bien yuca la clase porque salió un señor todo serio. ¿A dónde le salió un señor todo serio? No sé, que me hicieron una reunión explicando más o menos lo que... Pero era para explicarles un poco acerca de lo del té, de cómo iba a ser la clase, pero no. Va a ser bien aburrido. No, pero ya ve que no se aburrió de ninguna clase, ¿o sí? No. Todo es algo interesante. No, pues sí. Oh, vaya, entonces no, mister. Bueno, pero ahí usted decide, ¿ve? Usted sabe, porque si dice que se siente cansado, ¿ve? Ahí sí, si yo no puedo hacer más. No, no tanto eso, sino que dejo de hacer muchas cosas, pero voy a empezar. Dice que es importante para mí. Sí, porque va a tener sus diplomas y más, pues siempre va, porque va acreditado, ¿vea? Entonces, that's better, eso es mejor todavía con lo que ustedes tienen. So, pero usted sí, ve. Pero se decida, ahí estamos. Cualquier cosa, mister, y como les estaba diciendo, vean la clase, si tiene alguna duda, pregunta, me puede escribir y ahí me dice mir, yo le puedo enviar un video o le puedo mandar un audio explicándole, vea, acerca del tema que usted tenga dudas, ok, no tenga pena. Por ejemplo, es que el lunes, quiero decir, varios, no sé, casi la como unos quizás 7 no se conectaron. Entonces, por lo mismo de la lluvia, que unos no llegaron, otros estaban haciendo otra cosa. Entonces, yo sinceramente no me acordaba quiénes eran. Entonces, igual, pensé, el viernes vamos a hacer repaso, ahí van a salir de dudas. Pero igual, si se fijan los demás días, pues siempre queda como la laguna en nuestra mente, ¿verdad? Se me traba la lengua. I'm sorry. Entonces, pero sí, usted cuando tenga alguna duda, yo le puedo mandar un audio o un video de ahí, vea, que podamos conseguir acerca de la clase. O también puede visualizar la clase, vea, siempre que usted pueda. Así que, yes, sí. Mister. Vamos a quedar acá y ahí estamos pendientes. Cualquier cosa, continue. You practice a lot. Usted practica mucho. You're doing good. Te vas súper bien. Siempre me contestas. Very good. Don't worry. Solo la pronunciación fue ahora que te equivocaste un poco porque ni me acordaba yo que no había estado en la clase de lunes. Sí, pero realmente no sabía cómo era. Ajá, la pronunciación. Pero ahora sí ya la sabes, ¿verdad? Entonces, sí, sí, no te preocupes. Ay, yo sinceramente no recordaba. I'm sorry for that. Lo siento porque sí. Pero ahora sí, ya podemos continuar, ok? And I hope you continue. And any questions, let me know. Y cualquier duda, siempre me avisas, ok? Ok, take care, mister. And I'll see you tomorrow. Lo veo mañana. Bye-bye. Take care. Bye. Good night.